Valencia, tenemos con nosotros de nuevo a Vicente Millén. Brevemente voy a decir unas palabras sobre él. Vicente Millén es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, escritor y conferenciante sobre temas de salud y espiritualidad. Sus principales temas incluyen el sentido de la vida, las relaciones personales y el origen emocional de la enfermedad. Es autor de los libros Las leyes espirituales y la ley del amor, que lo tenéis a la venta y a la puerta, ¿vale? En la puerta a la salida a la derecha, a 12 euros, si no me equivoco, ¿verdad? Como veis, es un hombre entregado a la causa total, ¿no? Es un hombre de acción, dedicado a su misión, es un hombre al servicio y a la difusión de su mensaje, para ampliar y profundizar conciencia. Y nada más, pues le demos un fuerte aplauso, porque yo digo que es una gracia. Hola, buenas tardes. Y primero que todo, pues agradecerle a Andrés pues que me haya invitado aquí a las jornadas, a la Ventana Alternativa, y a todos los que colaboran con ella, pues mi más sincera felicitación. Y a todos vosotros también, pues gracias por haber venido. Espero que la charla os resulte interesante. Se titula Profundizando en el sentido de la vida, las leyes espirituales. Las leyes espirituales es el título de mi primer libro. Y en él lo que intentamos es intentar buscar respuesta a las preguntas fundamentales de la vida. Esas preguntas tienen que ver con el sentido de la vida, ¿no? ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe el mundo? ¿Ha creado el mundo alguien? ¿Viene de la nada? Eso es una de las preguntas importantes. Otra pregunta importante. ¿Hemos venido al mundo a hacer algo en particular? Es decir, ¿tienen nuestras vidas un sentido? Yo creo que todos en algún momento nos habremos hecho esas preguntas. Otra pregunta importante sería si existe la felicidad. Yo creo que el anhelo de todo ser humano, el mayor anhelo, es alcanzar la felicidad. Pero si miramos cómo está el mundo y cómo está la gente, la verdad es que nos daremos cuenta que hay muy pocas personas que consiguen ser felices. Y la pregunta sería, ¿cómo se puede alcanzar la felicidad si es que es posible alcanzarla? Otra pregunta importante sería si existe la vida después de la muerte o se acaba la vida ahí, cuando se acaba la muerte, o sea, cuando finaliza la vida del cuerpo físico. Esta es una pregunta que el ser humano se hace desde hace muchísimo tiempo. Sabéis que los egipcios tenían la costumbre de embalsamar los cuerpos de los muertos porque pensaban que de alguna manera pues ese cuerpo les iba a hacer falta en una vida más allá de la muerte. Sabemos que ahora que eso no tiene mucho sentido, pero que es un reflejo de que la creencia en la vida después de la muerte es algo muy antiguo en la historia de la humanidad. ¿Existe vida después de la muerte o no? Otra pregunta que alguien se podría hacer es si el nacimiento es el principio de la vida o existimos antes de nacer. Aunque a lo mejor esa pregunta no se la hace mucha gente porque damos por hecho, por sentado, que el nacimiento es el principio de la vida, pues hay creencias que opinan que no es el principio de la vida. Si el nacimiento fuera el principio de la vida, inevitablemente llegaríamos a la conclusión pues, de que la vida es muy injusta, porque si comparamos, por ejemplo, esas dos situaciones que veis ahí en la diapositiva, un niño que nace en medio de una guerra o en un país donde se pasa hambre, donde hay miseria, o en una familia que no lo va a tratar bien, solo por el hecho de nacer en ese lugar del mundo y en esas condiciones, pues su vida va a ser una vida de mucho sufrimiento. Por otro lado, en otro lugar del mundo nace un niño, en una familia que lo va a atender bien, que lo va a querer, en un lugar del mundo donde no hay guerras, donde económicamente se está bien, y solo por el hecho de nacer en ese lugar, pues su vida va a ser mucho mejor que la del primer niño. Y si este fuera el principio de la vida, llegaríamos a la conclusión de que la vida es injusta, porque parece que favorece al segundo niño si lo comparamos con el primero. Otra pregunta que tal vez nos haya surgido, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Sabemos que todos los días pasan cosas atroces en la humanidad, en la sociedad,
desde guerras, genocidios, asesinatos, violaciones, mucha gente sufre por la maldad del ser humano. Muchas personas argumentan que no creen en Dios precisamente basándose en la teoría de que si existiera un Dios, pues, y este fuera infinitamente poderoso y bondadoso, intervendría de alguna manera para arreglar los males del mundo. Y si no lo hace, pues llegan a la conclusión de que no existe. Pero uno se puede seguir preguntando, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué parece que no haya ningún ser superior que evite el mal del mundo? Todas esas preguntas sin aparente respuesta hacen que muchas personas tengan la sensación, pues, de que la vida está llena de un montón de injusticias, un montón de situaciones a las cuales no le hemos encontrado un porqué, ¿no? Sin embargo, para mí sí que existen respuestas a todas esas preguntas, y estas han venido sobre todo a raíz de conocer las experiencias personales, experiencias de otra gente y también experiencias que he podido vivir yo en primera persona. A mí me gustaría que analizáramos algunas experiencias que a mí personalmente me han servido para encontrar respuestas. Por ejemplo, las experiencias de las personas que han estado en estado de muerte clínica y que han sido reanimadas. Algunas de ellas cuentan una vivencia que tuvieron durante un periodo en el que su cuerpo estaba muerto. Resulta que esa experiencia es muy parecida de unas personas a otras. A esto se le llaman experiencias cercanas a la muerte. La ciencia hoy en día también se está dedicando a estudiar estos casos y ha llegado a una serie de conclusiones, pues, que a mí me gustaría que compartiéramos, porque creo que nos van a ayudar a responder todas esas preguntas. También hablaremos de las experiencias de las personas moribundas, porque en el trance final de la vida también hay personas que están viviendo unas experiencias que parecen extraordinarias, pero que en realidad son bastante semejantes en todos los seres humanos. También hablaremos de las experiencias de personas que afirman recordar vidas pasadas y el de aquellas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. Y lo haremos, como digo, desde el punto de vista de investigaciones de científicos. Científicos que no se han conformado con una explicación rápida y fácil, como decir que son alucinaciones, sino que han profundizado en estas experiencias y las han estudiado como si estuvieran estudiando, pues, alguna enfermedad. Vamos a empezar hablando de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? Como he dicho antes, una experiencia que han vivido personas que han estado en muerte clínica. La muerte clínica es un estado que, si te ha parado el corazón, has dejado de respirar y tu cerebro ha dejado de funcionar. Diréis, ¿y esto no es la muerte? Por supuesto, en la mayoría de casos es la muerte, pero gracias a las técnicas que existen hoy en día, algunas personas han conseguido ser reanimadas, por ejemplo con el uso de desfibriladores, pues, cuando han tenido un ataque al corazón, y han continuado con su vida. Pues algunas de esas personas, en ese tiempo donde su cuerpo estaba muerto, han experimentado unas vivencias que son bastante parecidas de unos a otros. A esto se le llama experiencia cercana a la muerte. La experiencia cercana a la muerte tiene una serie de etapas. Vamos a describir más o menos cuáles son esas etapas. La experiencia cercana a la muerte empieza con la separación del cuerpo. Es decir, la persona siente que se separa de su cuerpo, como si se saliera de él, y fuera del cuerpo sigue conservando su conciencia intacta. Es decir, sigue sintiendo, sigue pensando y también percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. La diferencia es que ya no lo hace a través de los sentidos físicos. Lo hace a través de algo que no se conoce muy bien, pero no es a través de los sentidos físicos, porque de hecho cualquier sensación ligada al cuerpo, al salir fuera de él, dejan de sentirla. Se sienten como un estado de ingravidez. Una vez fuera del cuerpo, experimentan una especie de viaje a toda velocidad, al final del cual acaban llegando a un lugar que describen como un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha luz, en el cual se sienten maravillosamente y del cual no se querrían ir. Y en ese lugar tan maravilloso suelen tener un encuentro o bien con seres queridos que ya han fallecido o con seres que ellos describen o reconocen como sus guías. Y en ese encuentro se les dice que todavía no ha llegado su hora y que se tienen que volver al cuerpo. Y es entonces cuando súbitamente vuelven hacia atrás y se vuelven a meter dentro del cuerpo. Y es entonces cuando recuperan las constantes vitales y continúan viviendo.
pero a partir de entonces su vida ha cambiado para siempre. ¿En qué ha cambiado? Primera cosa, dejan de tenerle miedo a la muerte, porque han echado un vistazo y lo que han visto tiene buena pinta, por lo tanto no hace falta asustarse. Segundo cambio importante, experimentan un cambio de valores. Generalmente las personas estamos muy preocupadas por los aspectos materiales de la vida, por ejemplo, pues trabajar para ganar dinero, pagar la hipoteca, las facturas, eso es muy normal. Hay gente que quiere ser rica, hay gente que quiere ser famosa, ser sexy para ligar más, todo el mundo machacándose en los gimnasios para tener tableta de chocolate, ese tipo de cosas. Pero estas personas que han tenido esta experiencia se dan cuenta que la mayoría de esas cosas no son importantes, sobre todo lo de la tableta de chocolate, se dan cuenta que no es nada importante. Y perciben que lo más importante de la vida es vivir de acuerdo con sus sentimientos. Por eso a partir de entonces empiezan a valorar más sus sentimientos y las relaciones personales. Fijaros hasta qué punto estas experiencias eran habituales, que hubo investigadores que empezaron a estudiarlas. Quizá el pionero en el estudio de experiencias cercanas a la muerte es el doctor Raymond Moody, psiquiatra y filósofo que en los años 70 del siglo XX empezó a publicar artículos de investigación y libros a nivel divulgativo sobre experiencias cercanas a la muerte. Yo os recomiendo sus dos libros, Vida después de la vida y Reflexiones sobre la vida después de la vida. Aquí aparecen testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Mary Morse es otro médico, bueno, es un médico, un pediatra, que trabajaba en un hospital infantil atendiendo las urgencias pediátricas y tuvo la oportunidad de vivir pues situaciones de niños que entraban clínicamente muertos y que consiguieron ser reanimados. Resulta que estos niños contaban las mismas experiencias que los adultos: la salida del cuerpo, que van a un lugar maravilloso, donde se encuentran a veces con el abuelito o la abuelita que ya había fallecido y que les dice pues que no se pueden quedar allí porque los papás se van a poner muy tristes y que tiene que volver con ellos. Con las palabras de un niño, la misma experiencia que los adultos. Esto lo ha contado él también en sus artículos científicos y en sus libros. Uno de ellos se titula Más cerca de la luz, lo que revela las experiencias próximas a la muerte de los niños. Pim van Blommel es otro cardiólogo holandés que ha publicado muchos artículos sobre experiencias cercanas a la muerte. Tiene también un libro titulado Consciencia más allá de la vida. Peter Fenwick y Sam Parnia también son médicos que dirigen el estudio AWARE, un estudio internacional, para saber qué le pasa a la conciencia en estado de muerte clínica. También han publicado muchos artículos y algunos libros, por ejemplo, La verdad en la luz, lo ha publicado Peter Fenwick, o ¿Qué pasa cuando nos morimos?, el doctor Sam Parnia. Aquí tenéis más autores, algunos los conoceréis, por ejemplo, el doctor José Miguel Gaona, lo conoceréis porque es psiquiatra, participa mucho en el cuarto milenio, tiene un libro titulado Al otro lado del túnel. Hay más autores, no vamos a repasarlos todos, pero que sepáis que todos ellos están llegando más o menos a las mismas conclusiones. La primera de ellas es que la experiencia cercana a la muerte no es ninguna alucinación, sino que es una experiencia real, que lo que nos está diciendo es que la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Y esa sería una de las conclusiones importantes. Hablemos ahora de las experiencias de personas moribundas, porque en el trance final de la vida también hay personas que dicen que ven y conversan con seres queridos que ya han fallecido. Esto es algo también bastante habitual. De hecho, cuando una persona está moribunda en un hospital, el personal sanitario se acerca a la familia y le dice: «Preparaos que vuestro familiar va a empezar a alucinar». Mi pregunta es, ¿todo el mundo se ha puesto de acuerdo en alucinar lo mismo? ¿Que ven a seres queridos que ya han fallecido? ¡Qué casualidad!, ¿no? Y esto es independiente de la creencia que uno tenga. Le pasa a ateos, agnósticos, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, gente joven, gente mayor, en cualquier parte del mundo. Para mí esa coincidencia en las experiencias simplemente está reflejando que se trata de algo real, que si nos tomáramos la molestia de estudiar y conocer, nos daría muchas pistas sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos y qué es lo que viene después. Afortunadamente hay investigadores que sí que se han tomado esa molestia, como la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que la conoceréis seguro, psiquiatra que pues, convivía en su trabajo con enfermos terminales y esto le iba contando pues, todas sus experiencias. Esto le ha llevado pues, a escribir muchos artículos y algunos libros.
Por ejemplo, La muerte a un amanecer o Sobre la muerte y los moribundos. Son libros que recomiendo pues, para personas que han tenido una pérdida de un ser querido hace poquito, porque la verdad es que dan mucho, mucho consuelo y esperanza. También Peter Fenwick ha escrito algunos artículos sobre estas experiencias y algunos libros. Uno de ellos se titula El arte de morir. También hay personas que afirman recordar vidas pasadas. Algunos de estos recuerdos son espontáneos, sobre todo en niños de corta edad, mientras que otros se pueden obtener a través de hipnosis regresiva. Ian Stevenson fue un profesor de la Universidad de Virginia que estudió casos de niños que recordaban vidas anteriores. Lo que él intentaba era ver si podía documentar esos recuerdos. Es decir, los niños, generalmente niños pequeños, 3, 4 años, espontáneamente, sin que nadie les indujera a hablar de ello, pues decían que habían vivido una vida anterior y daban detalles de esa vida. Lo que intentó Ian Stevenson es comprobar si realmente pues, eso había ocurrido en la vida de alguien que había fallecido antes de que esos niños nacieran. Si comprobaba que realmente esto había ocurrido, pues lo consideraba un recuerdo real. Pues en este trabajo de documentación consigue una base de datos con más de 2.500 casos en los que se comprueba pues, que efectivamente pues, eso había ocurrido así. Esto lo ha explicado en diferentes libros y artículos. Uno de ellos se titula 20 casos que hacen pensar en la reencarnación. Ha continuado el trabajo de Ian Stevenson, el doctor Jim Tucker, escrito un libro titulado Vida antes de la vida, sobre niños que recuerdan vidas anteriores, y también ha escrito varios artículos de investigación. Si os interesa este tema, os recomiendo que entréis en YouTube y pongáis como palabras clave de búsqueda reencarnación y Ian Stevenson o Jim Tucker, porque eso os llevará a ver varios documentales donde se cuentan casos reales muy impactantes de esos niños. También hay personas que han recordado otras vidas a través de hipnosis regresiva. Aquí tenéis diferentes autores que han reportado testimonios de recuerdos de otras vidas a través de hipnosis. Por ejemplo, el libro Vida antes de la vida, de Helen Wambach, Vidas pasadas, del doctor Peter Fenwick, que ha escrito con su mujer Elizabeth, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, o La respuesta está en el alma, del doctor Juan José López, que es un médico de Cartagena que también es especialista en terapia regresiva. También hay un libro titulado La vida entre vidas, del doctor Michael Newton. En este caso, los testimonios que aparecen en este libro hacen referencia a personas que recuerdan, tienen recuerdos de una vida anterior al nacimiento, de esta vida, pero que sucede en una etapa en la que no se está ligado a un cuerpo físico. Sería, digamos, el recuerdo anterior al nacimiento. Y lo que esas personas recuerdan de esa etapa es que están en otro plano de la existencia preparando la vida actual. Por ejemplo, decidiendo cosas como qué pruebas van a enfrentar en la vida y con quién van a vivir esas pruebas. Por ejemplo, se decide la configuración de las familias, quiénes van a ser los padres, los hijos, los hermanos, todo con el propósito de ayudarse mutuamente en la vida actual. También hay personas que afirman haber contactado con seres que ya han fallecido. El contacto más habitual suele ser con seres queridos fallecidos recientemente, que vienen a través de sueños vívidos o apariciones a pie de cama, en ese estado de duerme-vela, que no estamos ni despiertos ni durmiendo, pues parece ser que es un momento de bastante sensibilidad. Entonces, cuando los que han fallecido contactan con los que se han quedado en este lado, sobre todo para hacerles saber que ellos están bien, que siguen vivos, que no tenemos que sufrir por ellos, que lo que tenemos que intentar es continuar con nuestra vida y ser lo más felices posible, hasta el momento en el que nos volvamos a reencontrar, que será cuando nosotros pasemos al otro lado. Hay personas que tienen este tipo de experiencias, pero no limitadas a cuando se muere un ser querido, sino que es un contacto más habitual. Parece ser que tienen una especie de sexto sentido, como la película de Bruce Willis, que les permite contactar con esas personas fallecidas, de las cuales dicen recibir mensajes. Y aunque puede ser que haya personas que se estén inventando ese tipo de experiencias o se estén sugestionando contactos que no son reales, yo creo que hay casos que merece la pena estudiar porque tienen pinta de que pueden ser reales. Pues a eso se han dedicado la doctora Julie Beichel y el doctor Gary Schwartz, profesores de la Universidad de Arizona. Ellos idearon un experimento para intentar comprobar
si el contacto con personas ya fallecidas era posible a través de personas sensibles, llamémoslas mediums. Lo que ellos hicieron fue buscar a estudiantes de su universidad que hubieran tenido la pérdida reciente de un ser querido. Y les pidieron pues, que intentaran aportar datos personales, información sobre la vida de esas personas fallecidas. Luego buscaron a una serie de mediums que eran de confianza para ellos y les pidieron a ver si era posible que esas personas fallecidas, los seres queridos, familiares de estudiantes, podían contactar y hablar de sus propias vidas. Y luego compararon la información obtenida de los estudiantes con la obtenida de los mediums. Cuando hacen esa comparación se dan cuenta que el grado de coincidencia es altísimo y no encuentran otra explicación que no sea que realmente ese contacto se ha producido y es real. Y esto lo han contado en diferentes artículos de investigación y en un libro titulado Los experimentos después de la vida, donde presentan evidencias científicas de que realmente existe la vida después de la muerte. Y ahora viene aquí la cuestión, lo que yo llamo informaciones del otro lado, que nos van a servir para contestar a las preguntas que nos estamos haciendo, básicamente de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Más o menos, la primera información importante es el que sepamos que todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real, y que esta vida real en realidad nunca termina. Es decir, que la muerte del cuerpo físico no sería el final de nuestra existencia, solo una etapa de transición hacia otra existencia no ligada al mundo físico, donde todos nos reencontraremos con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. También se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros que lo que pretende es que vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar, que sea por nuestros propios méritos a base de experimentar en el plano físico con libertad. Y que las pruebas a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad, sino que es consecuencia de lo que hemos hecho en otras vidas. Es decir, que antes de nacer ya sabemos a qué nos vamos a enfrentar. De hecho, somos nosotros los que elegimos ese tipo de pruebas que están muy relacionadas con nuestras necesidades evolutivas y con lo que hemos hecho en otras vidas. Es decir, que el nacimiento no sería el principio de la vida, ya existiríamos antes y habríamos vivido muchas vidas antes que esta. El objetivo de todo eso, aprender. ¿Aprender qué? Aprender a amar. Fácil de decir, difícil de conseguir. En realidad, en cada una de las vidas aprendemos un poquito y aquello que aprendemos se suma a todo lo que hemos aprendido en vidas anteriores. Para mí, la palabra evolucionar, que tanto se utiliza hoy en día, espiritualmente lo que significa es eso, aprender a amar. Y para mí, para aprender a amar, para evolucionar, es necesario conocer cuáles son las reglas del juego, lo que yo llamo las leyes espirituales. Para mí esas leyes son básicamente cuatro: la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Vamos a hacer un pequeño repaso a cada una de esas leyes. Sobre todo haremos más hincapié en la última, que es la más importante. La ley de la evolución dice básicamente que el destino de todos nosotros es evolucionar de forma indefinida con el objetivo de que poco a poco nos vayamos haciendo más perfectos, más amorosos y eso nos permita ser más felices. Una cosa importante es que sepamos que la evolución depende de la voluntad y el esfuerzo de uno mismo. Es decir, que no estamos obligados a evolucionar, solo evolucionaremos si queremos y si ponemos nuestro empeño en ello. Desde el punto de vista de la ley de la evolución, todos somos creados iguales, como un principio espiritual primario, ignorante de todo, pero con la potencialidad de aprenderlo todo. Sería como una especie de semilla espiritual. Esa semilla espiritual, a raíz de ir ligándose a las formas de vida del mundo material, poco a poco irá evolucionando. Primero, ligándose a las formas más primitivas de la vida, pasará por ligarse al mundo mineral, todavía no existe vida biológica, pero ya existen energías, es una etapa muy primitiva de la evolución. Luego a las formas de vida del mundo vegetal, luego a las del mundo animal, y cuando ese principio espiritual
se haya desarrollado lo suficiente como para tomar conciencia de su propia existencia y ya tenga capacidad para decidir por sí mismo, es cuando comenzará la fase humana de la evolución. Por encima de la fase humana hay más etapas, no vamos a entrar en ellas, pero básicamente todo ese proceso pretende que ese principio espiritual se vaya convirtiendo poco a poco en un ser con conciencia propia, un espíritu con conciencia propia, capacidad de decisión y libre albedrío, y que sea lo más amoroso posible. Por tanto, desde este punto de vista, el nacimiento del cuerpo físico no sería el principio de la vida. Antes de nacer ya existiríamos. Lo que ocurre a partir del momento de la fecundación es que un espíritu se liga a un cuerpo físico para vivir una vida en este plano físico que se acabará cuando ese cuerpo se estropee definitivamente. Cuando ese momento llegue, que puede tardar más o menos tiempo, el espíritu se desliga de él y regresa a la vida en el plano espiritual, donde seguirá viviendo. Una de las cosas primeras que hará es repasar todo lo que ha hecho en la vida física para tomar conciencia de sus aciertos y sus errores. En ese mundo espiritual seguirá aprendiendo, y cuando tenga la necesidad de ponerse a prueba en aquello nuevo que ha aprendido, regresará al plano físico, volverá a nacer para el mundo físico, se ligará a otro bebé desde el momento de su concepción, y así completará el ciclo de la vida. Todo eso lo vivirá innumerables veces, hasta que llegue un momento en que sea suficientemente perfecto para no necesitar encarnar en el mundo físico para evolucionar. Es decir, que hay un momento en que sí que finaliza el ciclo de encarnaciones. Esto no sería el final de la vida del espíritu, seguiría viviendo, pero en planos más sutiles de la existencia. Pero hasta que ese momento llegue, a todos los que estamos en este mundo nos quedan muchísimas encarnaciones. Esto lo digo porque hay personas que cuando empiezan a creer en la reencarnación, les he escuchado decir: no, yo esta ya es mi última vida, yo ya no voy a volver a encarnar más. Yo cuando escucho eso suelo pensar: esos son tus ganas. ¿Por qué decimos no quiero vivir más? Porque la vida física a veces nos resulta tan agotadora, tan llena de sufrimientos, estamos cansados de sufrir y desearíamos no venir más para no sufrir más. Pero en realidad no deberíamos ver la vida de esta manera, no como una circunstancia de sufrimiento, sino como una oportunidad de aprendizaje. Necesitamos venir al mundo para aprender. Y todo aquello que aprendemos en este mundo nos servirá para evolucionar y ser más felices. Otra ley importante es la ley del libre albedrío. Básicamente lo que dice esta ley es que somos libres para decidir sobre nuestro destino, incluso sobre si queremos o no evolucionar. Es decir, que solo hay evolución en libertad. Precisamente para mí la reencarnación y el olvido temporal del pasado, de otras vidas y de la vida en el plano espiritual, se produce para que experimentemos la libertad en su máxima expresión, para que los actos del pasado no nos condicionen a la hora de ser libres. Yo esta libertad que experimentamos al olvidar el pasado de otras vidas, la comparo a la que experimentan los niños pequeños cuando están entre niños o están solos. Quiero decir que cuando los niños están en presencia de adultos, muchas veces no se sienten libres. ¿Por qué? Porque saben que algunas cosas, si las hacen, pues, y las ven los adultos les van a castigar. Pero cuando los padres se van y los niños se quedan solos o con otros niños, es cuando se atreven a hacer todo lo que tienen en mente. Porque piensan: ahora nadie me está viendo. Es entonces cuando meten los dedos en el enchufe, rayan las paredes, esos son los más pequeñitos. Los adolescentes hacen fiestas, macrofiestas, y intentan arreglarlo todo antes de que vuelvan los padres para que no se enteren, ese tipo de cosas. Pues en realidad nosotros en este mundo somos como niños entre niños o adolescentes entre adolescentes. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia de que existan padres. Los padres serían espíritus más avanzados que están en el plano espiritual, que tutelan nuestro proceso de evolución. Y eso es así para que nosotros nos sintamos en plena libertad, porque siempre, si siempre fuéramos conscientes de esa presencia de seres más avanzados, a lo mejor no actuaríamos, no haríamos determinadas cosas, no porque no quisiéramos hacerlas, sino porque nos sentiríamos como
obligados a actuar de una determinada manera, la manera que querrían nuestros guías, ¿no? Nuestros padres. Por tanto, para evitar que actuemos forzadamente y para que los actos de nuestra vida sean un reflejo de lo que realmente queremos hacer, venimos a este mundo con el olvido del pasado y el olvido de la realidad espiritual. Y así cada uno se comporta tal y conforme es, en lo bueno y en lo malo. Porque si fuéramos buenos porque estamos obligados a hacerlo, en realidad sería una bondad forzosa, aparente, no sería auténtica. Y eso querría decir que no estamos evolucionando. Lo justo es que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y esa es la razón por la que no viene un ser superior a arreglar los males del mundo, para no interferir en el libre albedrío de los seres humanos. Se nos deja a nosotros que nos hagamos responsables de nuestros actos y que si queremos cambiarlos, los cambiemos. Y que si no, pues tenemos que hacer frente a las consecuencias de esos actos. De eso habla la ley de la justicia espiritual. Básicamente lo que dice esta ley es que en realidad lo que haces a los demás te lo estás haciendo a ti mismo. Dicho de otra manera, que se cosecha lo que se siembra. Eso ya lo decía Jesús, pero en realidad esto no se podía entender si no admitimos el hecho de que existe la reencarnación. Porque si solo contemplamos el tiempo de una única vida, llegaremos a la conclusión de que no se cosecha lo que se siembra. Porque hay gente que ha hecho mucho daño y se han ido de rositas de este mundo. Porque era gente poderosa que nunca la justicia terrena les pudo llevar a juicio por el mal que hicieron. Esa persona ha sembrado mal y no ha cosechado el mal que ha sembrado. Por otro lado, veremos casos de personas muy bondadosas que parece que la vida les va mal, que tienen mala suerte en la vida porque solo viven que desgracias. Y es entonces cuando pensamos que la vida es muy injusta porque mira a esta persona con lo buena que es, ¿por qué tiene que vivir todas estas situaciones de sufrimiento? En realidad, a lo mejor estamos viviendo dos episodios de la misma historia. Tal vez esa segunda persona, en una vida anterior, fue de otra manera y generó sufrimiento, y en esta le ha decidido ya cambiar y se tiene que enfrentar a la reparación de sus malos actos. El avance se produce cuando uno toma conciencia de los errores y empieza a repararlos por decisión libre, y cuando uno empieza a actuar por amor y con amor hacia los demás. Yo aquí había preparado un pequeño ejemplo para que se entendiera un poco mejor la ley de la justicia espiritual. Ponía el caso de un ser, de una persona que en una vida anterior fue una persona muy poderosa, rica, que cuando tuvo esa situación de bienestar económico, pues lejos de ayudar a los que tenían menos, hizo todo lo contrario. Se aprovechó de los demás para aumentar su riqueza y su poder. Y a consecuencia de ello, mucha gente pasó mucha miseria. Cuando acabó esta vida y regresó al plano espiritual y empezó a repasar todo lo que fueron sus actos en esa vida, empezarán a darle a ver todo el sufrimiento que ha causado. Y tal vez en algún momento tome conciencia de que ese sufrimiento es muy desagradable y que no hay que hacérselo pasar a nadie así. Cuando ese momento llegue, se le dará la oportunidad de volver a encarnar en este mundo para vivir una situación de sufrimiento semejante a la que él mismo causó en los demás. Y a lo mejor nace en una situación de extrema pobreza, nace en una familia que vive en una favela. Y en esa vida experimentará la pobreza, la misma pobreza que él contribuyó a causar en los demás. Seguramente después de que acabe esa vida, tomará conciencia de que ese sufrimiento no es deseable para nadie, y en un futuro, cuando vuelva en otra vida, en una posición materialmente menos precaria, lejos de causar esa miseria en los demás, a lo mejor empieza a sensibilizarse, a solidarizarse con los que tienen menos, y a lo mejor se enrola en una ONG que ayuda a gente que lo necesita a nivel material. Así, en tres vidas, un espíritu que era sumamente egoísta y ambicioso puede transformarse en una persona más generosa y solidaria. Lo habitual es que no sea tan rápido, no solo en tres vidas, porque los cambios en el espíritu suelen ser lentos. Pero si un espíritu toma conciencia y quiere hacer cambios rápidos,
si quiere puede avanzar tan rápido como su voluntad le diga. Finalmente vamos a repasar la ley del amor, que para mí es la más importante. En realidad todo el universo espiritual se armoniza por esta ley, y para mí el amor se podría definir como, en su máxima expresión, como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya no quiere hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices, igual que desea serlo uno mismo. Por eso uno intenta, pues, actuar en la vida, pues, no perjudicando a los demás. Y si le quedan fuerzas, incluso intentará ayudarles a que sean más felices. La evolución se produce cuando el espíritu se armoniza cada vez más con la ley del amor, se va desprendiendo del egoísmo y empieza a actuar sintiendo a los demás como a hermanos. Por eso considero que para desarrollar la capacidad de amar hay dos facetas importantes. Por un lado, el desarrollo de los sentimientos de amor, por otro, la eliminación del egoísmo. Porque el egoísmo tiene muchas formas de manifestarse. Y muchas de ellas incluso son formas de egoísmo muy sutiles que imitan al amor, pero no son amor. Yo suelo decir que la gran causa de sufrimiento del mundo es la suma del egoísmo de todos los seres que formamos parte de esta humanidad. Porque a consecuencia del egoísmo nos vamos haciendo daño los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no reparamos en desarrollar los sentimientos de amor. Ni desarrollamos los nuestros, ni tenemos sensibilidad para tomar conciencia de los sentimientos de los demás, de sus sufrimientos, de sus necesidades. Estamos muy pendientes de satisfacer nuestro egoísmo y poco o nada de desarrollar los sentimientos de amor, y a consecuencia de eso nos hacemos daño. Por eso considero que ahí es muy importante tomar conciencia del egoísmo, de cómo se manifiesta y o qué hay que hacer para eliminarlo. Pero antes de hablar del egoísmo, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál es el primer paso que deberíamos dar para desarrollar nuestra capacidad de amar. Y para mí esos pasos tienen que ver con el amarnos a nosotros mismos. La persona que se ama a sí misma, básicamente es la que es capaz de reconocer cuáles son sus necesidades afectivas y sus sentimientos, y empieza a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Esto lo digo porque hay veces personas que confunden el amarse a sí mismos con el satisfacer todos sus deseos y necesidades. Dicen, no, si yo me quiero un montón, me apetecía comprar un coche, último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero tengo lo que quería, me quiero un montón. Como digo, para mí esto no es amarse a uno mismo. Amarse a uno mismo tiene que ver con reconocer necesidades afectivas, reconocer sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Un ejemplo para que se entienda mejor. Pongamos el caso de una mujer que se casó cuando era joven y después de unos años en la relación se da cuenta de que no es feliz porque no está enamorada. Si esa mujer se amara a sí misma, reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decirle al marido, no estoy enamorada de ti, por lo tanto, ni soy feliz yo, ni te puedo hacer feliz a ti. Vamos a dejar la relación. Y sus problemas ya se habrían acabado. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le dice que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo es un pecado. Aunque eso no es lo que más le va a afectar. Sobre todo le va a afectar el qué dirán, cómo actuarán los demás si toma esa decisión. Empezando por la reacción del marido. ¿Lo va a entender o va a tomar represalias para obligarla a continuar? ¿O la familia? ¿Lo van a entender o también me van a intentar obligar que continúe la relación? ¿O puede estar preocupada por su futuro material? ¿Qué va a pasar con la hipoteca si entre los dos trabajando ya no podíamos pagarla? ¿O puede estar preocupada por el futuro de sus hijos? ¿Qué va a pasar con ellos si nos divorciamos? Pues imaginemos que esa mujer, por alguna de esas razones, o una suma de todas ellas, decide continuar esa relación de pareja. Pues aquí tenemos el caso de una mujer que no se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque actúa de acuerdo con lo que piensa, influenciada por la educación que ha recibido, pero en contra de lo que siente. Y a consecuencia de ello, pues sufre. Por eso es muy importante que todos miremos en la vida si somos felices o no. Y si reconocemos que estamos sufriendo, que indaguemos en los motivos de ese sufrimiento. Si encontramos que básicamente es porque no vivimos de acuerdo con lo que sentimos, eso tiene remedio.
Primero, aclaremos cuáles son nuestros sentimientos. ¿Cuáles son nuestros sentimientos y cuáles no son nuestros sentimientos? Y cuando ya lo tengamos claro, tomemos decisiones que nos hagan vivir de acuerdo con esos sentimientos. He escuchado muchas veces a gente decir: es que no soy feliz, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y yo creo que la pregunta está mal formulada. A veces teníamos que preguntarnos: ¿qué estoy haciendo que no me hace feliz? Muchas veces es eso. Si tú vives una vida en contra de tus sentimientos, por ejemplo, una relación de pareja, y no estás enamorado, eso es lo que te está haciendo sufrir. Lo que estás haciendo es vivir una relación sin sentimientos, es lo que te hace sufrir, y eso es lo que tienes que cambiar. Por eso considero que es muy importante para amarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de verdad y lo que es influencia de una educación represiva, que acaba haciendo que tomemos decisiones en contra de nuestros sentimientos. La clave está, pues, en empezar a darnos cuenta de quiénes somos de verdad, despojarnos de esa educación represiva y vivir de acuerdo con lo que sentimos sin temor a la reacción de los demás. Por tanto, la educación represiva es un gran enemigo del desarrollo de los sentimientos, pero también lo es el egoísmo. Dentro del proceso de evolución, en realidad el espíritu va a atravesar necesariamente una etapa en la que va a vivir el egoísmo en diferentes niveles de intensidad. Podríamos decir que el proceso de evolución básicamente consiste en ir eliminando manifestaciones de egoísmo, desde las formas más primitivas de egoísmo a las formas más sutiles, para que se puedan manifestar los sentimientos de amor. Las etapas de egoísmo más primitivo corresponderían a la etapa de la vanidad. Si superamos esta etapa, entraremos en la fase del orgullo. Si superamos esta etapa, en la fase de la soberbia. Es decir, que vanidad, orgullo y soberbia son tres palabras que se pueden utilizar para definir tres etapas evolutivas. En cada una de esas etapas el egoísmo se va a manifestar de una manera diferente. Vamos a repasar un poquito cómo se manifiesta el egoísmo en cada una de ellas, empezando por la etapa de la vanidad. En la etapa de la vanidad, básicamente lo que le pasa al espíritu es que siente un gran afán de protagonismo. Es decir, lo que más le preocupa es ser el centro de atención. Todavía no conoce bien lo que es el amor, y eso hace que se incline en la vida a buscar más la fama, la admiración, el que le complazcan en sus necesidades y deseos, más que desarrollar los sentimientos de amor. Y eso se manifiesta a la hora de relacionarse con los demás. Cuando se relaciona con los demás, busca más la satisfacción de deseos y necesidades que el vivir y sentir sentimientos y que le expresen sentimientos. Es entonces cuando se manifiestan actitudes egoístas, sobre todo en la etapa de vanidad más primitiva, más materialista, como la avaricia y la codicia. La avaricia básicamente es no querer compartir lo que uno tiene materialmente. La codicia es el desear lo que los demás tienen para uno mismo, aunque a los demás les estés arrebatando lo poco que tienen para vivir y tú tengas dinero para vivir mil vidas como un rey. Eso pasa mucho en la economía. Sabéis que hay gente, pues, que es inmensamente rica y que no se conforma con ese dinero que tiene. Lo tienen en paraísos fiscales ahí escondidos, como los piratas, ¿no?, que iban al Caribe a esconder sus tesoros, y ahí no hace nada el dinero. O sea, ni siquiera lo disfrutan, pero se ve que ellos disfrutan de acaparar dinero, aunque sea, pues, perjudicando a los demás. Eso es la avaricia y la codicia, ambas cosas. Cuando el espíritu empieza a valorar que le quieran, la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Es decir, antes de que el espíritu desarrolle su capacidad de amar, se desarrolla primero la necesidad de que le quiera, y cuando esto ocurre es cuando uno busca la atención de los demás, porque eso le hace sentir bien. La avaricia es entonces cuando se transforma en apego. Si la avaricia era no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es no querer compartir lo que uno tiene a nivel de relaciones personales. Es decir, el apego sería el amor posesivo.
La codicia era querer lo de los demás para uno mismo. La absorbencia es el querer que todo el mundo esté pendiente de uno mismo para satisfacerle deseos y necesidades. Aunque a los demás les estés obligando, y en realidad tú no necesites tantas atenciones. Antes de hablaros del apego, me gustaría que profundizáramos un poquito en eso, me gustaría definir para mí las características del verdadero amor. Para mí el amor verdadero ha de ser libre e incondicional. Es decir, incondicional en el sentido de que el que hace algo por los demás, el que ama a los demás, no espera nada a cambio de lo que hace, y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre. Es decir, no podemos forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente, y más en una relación de pareja. Seguramente nadie se identifica con esto que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a sus hijos, suele tener muy buen concepto. Dice, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Pero con todo lo que estoy haciendo por ellos, mira cómo me lo pagan. Esto más de uno lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. Y es que en esa forma de querer, de mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos. Sí que esperamos algo a cambio. Y lo que esperamos es que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Por tanto, tampoco estamos respetando su libertad. Esa forma de querer, de mira cómo me lo pagan, por tanto, tiene una parte egoísta. Y esa forma de querer egoísta es lo que llamamos el apego. Ya hemos comentado que el apego sería lo que comúnmente conocemos como amor posesivo. La forma de querer de las personas que creen que la persona amada es de su propiedad y que eso le da derecho a decidir por ella, incluso vulnerando su libertad. Estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género que han acabado en asesinato de muchas mujeres a manos de sus exparejas, porque estos no han, aunque han intentado retenerlas con maltratos de todo tipo, ante la imposibilidad de conseguirlo, la acaban matando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere autoconvencer de que lo ha hecho por amor. Pero a eso no le podemos llamar amor. Eso es el apego. La persona que ama de verdad respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de sus sufrimientos, como ocurre en esos casos. Por eso lo justo es que si tu pareja te dice no quiero continuar porque no estoy enamorado o enamorada, es dejar que siga su camino, que esa persona haga su vida y nosotros intentar rehacer la nuestra. Porque ¿de qué serviría obligarla a continuar? Si no nos ama, no nos puede hacer felices. Aunque esté físicamente con nosotros, no nos podrá hacer felices. Y nosotros le estamos amargando la existencia. Pues esa forma de querer, el apego a lo mejor no llevada tan al extremo como en estos casos, mucha gente todavía tiene una parte de esa forma de pensar sobre lo que es el amor. Y tenemos tendencia a vulnerar la libertad de los demás, aunque creemos que lo hacemos por su bien. Y está bien dar un consejo a los demás si creemos que les puede ayudar. Lo que no está bien es obligarles a seguir ese consejo, porque ahí estás interfiriendo en su libre albedrío. Y si a nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer en nuestra vida, intentemos no hacerlo a los demás. Seguramente si todos nos pusiéramos manos a la obra en respetar la libertad de los demás e intentar no permitir que los demás vulneren nuestro libre albedrío, poco a poco iríamos amando de verdad. Estamos hablando del apego en la etapa de la vanidad, no quiere que decir que solo haya apego en la etapa de la vanidad, pero es cierto que en esta época se confunde el apego con el amor. Para superar la etapa de la vanidad hay que comprender que la felicidad no depende del exterior, sino del interior. Es decir, no de que los demás te satisfagan en tus deseos y necesidades, ya ni siquiera de que te amen, sino de que tú despiertes tus propios sentimientos. Porque hay personas que sí que son amadas por los demás, pero como ellos no aman, se sienten vacíos y desgraciados. Por eso lo importante es tomar conciencia de que solo cuando despiertas tus sentimientos vas a ser feliz. Cuando una persona despierta esa realidad es cuando pasa de la etapa de la vanidad a la del orgullo. La persona orgullosa ya sabe que amar es lo que proporciona la felicidad, o sea, le gusta amar.
Y gracias a eso es una persona bastante generosa con los demás, generosa con las personas a las que ama. Pero se puede encontrar con un entorno que todavía no ha dado ese paso. De manera que cuando ella muestra esa generosidad, lo que se encuentra es que los demás se aprovechan de ella. Y cuando uno se da cuenta de que en realidad no lo querían, solo se estaban aprovechando, es cuando uno se siente como estafado en los sentimientos. Y la reacción a esa herida en sus sentimientos es el aislamiento. La persona orgullosa se caracteriza por tener dificultades a la hora de encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia sí mismo. Y reacciona aislándose de las relaciones humanas, porque cree que estas son la causa del sufrimiento y que le va a volver a pasar lo mismo de nuevo si se deja llevar por sus sentimientos. También tiene tendencia a la represión, cree que si no se da a conocer tal y conforme es, le harán menos daño, y suele tener un gran miedo, miedo a no ser querido. Ese miedo se manifiesta con miedo a la incomprensión, al rechazo, al desprecio, a la agresividad, finalmente el miedo a la soledad, a que no les quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser ella, cuando cae en el círculo vicioso de aislarse de las relaciones humanas, reprimir su forma de ser y tener miedo al amor, al final acaba viviendo como enjaulada en su vida. Muchas veces eso le hace vivir la vida con gran amargura y acaba concluyendo que la vida no tiene sentido y que no merece la pena vivirla. Yo creo que antes de llegar a esa conclusión uno tendría que ser más valiente, ¿no? Empezar a perder el miedo a ser uno mismo y saber que si no te quieren tal y conforme eres, aunque cambies, van a seguir sin quererte. Es decir, que no tienes que renunciar a tu forma de ser. ¿Cómo se puede superar el miedo? Primero, reconocer que se tiene miedo y luego saber a qué o a quién. Y cuando uno ya tiene claro a qué tiene miedo, intentar enfrentarse a esas situaciones con valor, preguntándose qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento. Pues esa es la decisión acertada. La persona que va tomando decisiones valientes, poco a poco irá superando los miedos. ¿Cómo se supera la etapa del orgullo? Pues liberándonos de la creencia de que no somos dignos de ser amados tal y conforme somos. Es decir, si alguien te quiere de verdad, te va a querer tal y conforme eres. No hace falta que cambies y ser otra persona. Para eso es necesario perder el miedo a ser uno mismo, pero también encajar mejor la ingratitud. Una forma de encajar mejor la ingratitud es no sobreesforzarnos en complacer a los demás si eso significa renunciar a nuestra libertad. Quiero decir que a veces hacemos cosas por los demás esperando algo a cambio, que nos reconozca lo que hemos hecho por ellos. Y cuando ese algo a cambio no llega, nos enfadamos con esa persona y es cuando le decimos, con todo lo que estoy haciendo por ti, mira cómo me lo pagas. Soluciona ese dilema, no hagas nada que no sientas. Porque aquel que hace lo que siente se llena por hacer lo que siente. No necesita que nadie se lo pague. Si estás esperando un pago, mejor no lo hagas. Un ejemplo, cuando nosotros, con nuestros hijos, cuando son pequeños, cuando llegan las Navidades, les hacemos un montón de regalos. Y esos regalos, el mérito se lo lleva Papá Noel y los Reyes. O sea, ni siquiera ellos saben que hemos sido nosotros cuando son pequeñitos. Cuando nosotros les vemos abrir los regalos, solo ver su felicidad, su cara de sorpresa, de alegría, cuando se ponen a jugar con esos juguetes, su ilusión, eso nos llena de felicidad. No necesitamos que cuando tengan 18 años les presentemos las facturas de los regalos y les digamos, devuélveme todo el dinero que me he gastado comprándote regalos. No hacemos eso. Pues intentemos no hacer eso en el resto de las cosas que hacemos en la vida. No pasemos la factura. Si te nace hacerlo, intenta ser feliz viendo al otro feliz con lo que tú has hecho por él. Y si no te nace hacerlo y lo estás haciendo esperando algo a cambio, es mejor que no lo hagas. La persona que empieza a perder el miedo a ser ella misma, mantiene su deseo de amar, es la que pasa de la etapa del orgullo a la etapa de la soberbia. Solo diré una pequeña cosa de la etapa de la soberbia. Lo que le falta al espíritu en esta etapa es alcanzar la virtud más difícil de alcanzar, que es la humildad.
por eso es la última que se alcanza. Ya para ir acabando, simplemente comentaros que de todo esto que estamos hablando podéis encontrar más dosis en los dos libros, Las leyes espirituales y La ley del amor. Ambos libros los podéis descargar gratis en internet, en ese blog que tenéis ahí, lasleyesespirituales.blogspot.com. De todas maneras, hemos traído libros en formato papel, por si los queréis tener en papel. Andrés ya os ha dicho que los libros valen 2 euros cada ejemplar, no hay ánimo de lucro, y allí a la entrada de la sala los tenéis. Ya para ir acabando y como resumen, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a dos conceptos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo. Solo si aprendemos un poquito a amar y eliminamos un poquito el egoísmo, evolucionamos y somos más felices. Cuando uno se da cuenta de todo esto, la forma de entender la vida cambia radicalmente. Nos damos cuenta que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte de un proceso evolutivo que pretende enseñarnos a amar, que muchas de esas pruebas las elegimos nosotros antes de nacer con ese objetivo, que nos ayuden a desarrollar la capacidad de amar, aunque considero que sí que hay un sufrimiento que es estéril, el de la persona que sufre porque reprime sus sentimientos, eso no te lleva a nada bueno, por lo tanto el sufrimiento estéril hay que acabar con él lo antes posible. Soy una persona que considera que a la vida no venimos a sufrir sino a ser felices, aunque por lo que hacemos muchas veces acabamos sufriendo y haciendo sufrir a los demás, y que cuando sembramos sufrimiento acabaremos cosechando sufrimiento. Otra cosa importante, la concepción sobre la muerte. Empecemos a verla como lo que es, una transición hacia la vida en el plano espiritual, no como el final de la existencia, ni la nuestra ni la de nuestros seres queridos. Todos en algún momento nos volveremos a reencontrar, y con la esperanza de ese reencuentro deberemos vivir la pérdida de los seres queridos. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen: la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, como vivimos en la actualidad, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En nuestras manos está el hacer esa transformación del egoísmo hacia el amor, desde el interior hacia el exterior, porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Ya para acabar la charla quiero hacerlo con unas palabras de Víctor Hugo, el gran poeta y escritor, que él hizo un cambio en su vida bastante radical a partir de la muerte de su hija y acabó convenciéndose de que ella seguiría viviendo en otro plano de la existencia. Dice así: viviré 1000 vidas futuras, continuaré mi obra, escalaré de siglo en siglo todas las rocas, todos los peligros, todos los amores, todas las pasiones, todas las angustias, y después de miles de ascensiones, librado, transformado mi espíritu, volverá a su fuente, uniéndose con la